Hola a todos, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, Permacultura Serrana. Y hoy no vamos a hablar de medialunas y no es que quiera causar envidia, pero estamos haciendo medialunas caseras. Hoy vamos a hablar de un detalle muy importante del uso del estiércol dentro de la huerta. Algo muy importante a tener en cuenta y que todos debemos saber y realmente hay muy poca información. Hoy día es muy común la utilización de estiércol dentro de la huerta. Para nosotros, la utilización de estiércol dentro de la huerta es fundamental, porque es una de las materias orgánicas que más abunde y que más fácilmente podemos recolectar en un lugar donde no hay tanta materia vegetativa. ¿Pero existe algún tipo de peligro al utilizar estiércol de animales dentro de la huerta? Mirate este video hasta el final y te voy a contar cuáles serían los detalles a tener en cuenta para no correr ningún tipo de riesgo al utilizar estiércol de animales. Es una forma excelente de abonar, generar estructura en el suelo, atraer microbiología. Pero existe una contracara de todo esto que generalmente no se habla mucho, no hay mucha información, hay que buscarla y resulta sumamente importante a la hora de producir nuestro propio alimento. Ciertos agentes patógenos, incluidos en el estiércol, pueden pasar a nuestras plantas cuando el estiércol no es utilizado dentro de nuestras huertas adecuadamente. Por ejemplo, si el estiércol está fresco, puede haber presencia de E. coli, por ejemplo, y diferentes patógenos que pueden afectar mediante el consumo de nuestras hojas verdes nuestra salud. ¿Y cómo evitamos esto? Hay estudios que aseguran que los antibióticos que en determinadas épocas se les administran a los animales de granja dentro de la agricultura convencional van a encontrarse dentro de su estiércol en un 30 a un 80% activos dentro de la materia fecal, dentro de su estiércol. Si nosotros utilizamos ese estiércol en ese momento, vamos a estar transmitiendo esos antibióticos antivida a nuestro suelo. ¿Y cuál va a ser el impacto que esto va a generar dentro de nuestro suelo? Y obviamente la más afectada va a ser la microbiología, como les dije. Y un suelo sin biología es un suelo sin estructura, un suelo sin vida, un suelo sin nutrientes. La microbiología es la encargada de descomponer la materia orgánica para hacer disponible los nutrientes para nuestras plantas. Si la microbiología no está presente, esa materia orgánica no se descompone, ciertos nutrientes no estarían disponibles para nuestras plantas y el resto de los nutrientes tardarían muchísimo más tiempo en descomponerse, generando así un suelo menos fértil. Para empezar, el estiércol recolectado tiene que estar bien seco. No es conveniente utilizar estiércol fresco. En caso de recolectarlo demasiado fresco, dejarlo en algún lugar bien soleado, que se vaya macerando, se vaya secando. Y recién ahí vamos a poder pasar al siguiente paso. Un estiércol bien seco se va a notar básicamente por el olor. En este caso vemos que no hay moscas. No despide ningún tipo de olor. Este estiércol probablemente ya tenga sus 2 semanas. Entonces no nos va ni siquiera a dar asco tocarlo porque va a tener olor a pasto. Luego, en el caso del estiércol de caballo, es más fácil aún fijarse. Fíjense que esto se vuelve una especie de polvo una vez que está desmenuzado. Es muy fácil incorporarlo en nuestro suelo, ya sea como mulching o directamente a nuestra compostera. Fíjense. Y lo mismo, no tiene olor, no se van a observar moscas dando vueltas. Y este estadio va a ser el óptimo para incorporarlo a nuestra compostera. ¿Y por qué digo a nuestra compostera y no a nuestra tierra?
Si lo incorporamos a nuestra compostera, nos vamos a asegurar de que la mayoría de los patógenos, o prácticamente todos, desaparezcan. Y si bien el compostaje es una técnica muy útil para degradar este tipo de compuestos, el porcentaje de degradación puede ser muy variable. Con el fin de mejorar este proceso, se han estudiado y aislado bacterias capaces de degradar este tipo de sustancias. Incorporar el estiércol directamente al bancal va a ser una opción totalmente viable, siempre y cuando no sea un bancal donde vayamos a colocar próximamente un cultivo para consumo. En este bancal nosotros tenemos un cultivo que es la espinaca de Nueva Zelanda, que generalmente va a brotar en primavera. Nosotros ahora estamos en un periodo de reposo para este bancal, donde no va a germinar nada que vayamos a consumir. Así que directamente vamos a aportarle el estiércol, el abono, para que cuando llegue la temporada, la materia orgánica esté lo suficientemente descompuesta como para que el suelo esté suficientemente fértil y las plantas encuentren los nutrientes disponibles para su crecimiento correcto y evitar así plagas y todo lo que eso conlleva. Obviamente, esta materia orgánica la podríamos haber puesto en la compostera y después traerla acá, que sería, sí, sería lo óptimo, pero son más pasos. Y ya que este bancal no lo vamos a utilizar, son menos pasos traerlo directamente acá y no tener que pasar por la compostera. Acá va a generarse un proceso de compostaje igual que en nuestra compostera. Tal vez no tan óptimo porque no tenemos la misma microbiología en nuestra compostera que acá. Acá la cantidad de lombrices va a ser menor, la cantidad de microbiología en general no va a ser la misma, pero se va a compostar. Y para el momento que empecemos a consumir plantas de ese bancal, ya cualquier posibilidad de patógenos, antibióticos o cualquier cosa que esté presente en el estiércol que pueda llegar a ser nociva para nosotros, ya no va a existir. Cabe mencionar que en la mayoría del mundo todavía se utilizan antibióticos dentro de los cultivos. No solamente vamos a culpar a la ganadería por la transmisión de antibióticos a nuestros cultivos, sino que también se realiza intencionalmente dentro de la agricultura comercial la utilización de muchos antibióticos que luego se transmitirían a través de las plantas. Tengo entendido que Europa ha prohibido la utilización de antibióticos dentro de los cultivos. Y esta realmente sería una iniciativa a replicar en todo el mundo. Y obviamente, si nuestra intención es tener un cultivo orgánico, la utilización de estiércoles con altos contenidos de antibióticos estarían comprometiendo la base de nuestro ideal de huerto y la base de nuestra alimentación. Muchos de los que nos planteamos la idea de tener un huerto es para mejorar nuestra alimentación, para tener una alimentación más sana, para saber de dónde viene nuestro alimento. Pero, ¿qué pasa si incluimos estos estiércoles que de cierta manera están contaminados con agentes que no queremos incluir en nuestro huerto? Terminamos consumiendo probablemente lo mismo que estaríamos consiguiendo en una verdulería convencional, alimento con procesos y contenidos que nuestro cuerpo no quiere, que nosotros no queremos, que no van de la mano con las ideas de nuestros procesos. ¿Y cómo podríamos hacer para evitar que estos antibióticos lleguen a nuestro plato de comida, que lleguen a nuestros procesos de huerta? Si vos recogés el estiércol de campos vecinos, por ejemplo, podés averiguar, preguntarle a tus vecinos en qué épocas realizan las vacunaciones, asesorarte de cuáles son los periodos donde estos antibióticos se van a mantener muy presentes en las deposiciones de los animales y así evitar en estas épocas recolectar el estiércol de los animales y hacer hincapié en la recolección de estiércol en épocas donde no corramos este tipo de peligros. Y para que se queden tranquilos, cabe aclarar que no todas las vacunas van a generar residuos dentro del estiércol. Acá nos estamos concentrando y haciendo hincapié sobre el uso de antibióticos. Es muy común que se den vacunas antiparasitarias. Con esas y otras no hay ningún tipo de problema.
Generalmente, y lo más común, es que los antibióticos en ganadería, lo que se llama ganadería intensiva, estén muy presentes y se realicen de formas regulares. Pero en el caso de ganadería extensiva, es decir, en amplios campos, donde la vaca pasta en grandes amplitudes, no es muy común que se utilicen antibióticos. Lo más común va a ser que solamente si la vaca se enferma o si existe algún tipo de infección, luego de nacido el ternero, en el área del cordón umbilical. Pero bueno, no es tan común el uso de antibióticos en el tipo de ganadería extensiva. Tengan en cuenta que los antibióticos no se utilizan de manera sistémica. Estuve hablando con un ingeniero agrónomo amigo y lo que me explicó es que existen las vacunaciones sistémicas que se dan mediante periodos bien marcados y tal vez anualmente o antes, por ejemplo, antes de que las vacas lleguen a parir o luego de nacido el ternero. Pero en el caso de los antibióticos es más puntual, es cuando se enferman, es cuando a veces de manera preventiva se suele utilizar en equinos, en gallinas, pero más en agricultura intensiva, no extensiva, como les expliqué. Entonces no es tan común la presencia de antibióticos en los estiércoles. Pero no está de más asesorarse, hablar con la gente que tiene los animales del lugar de donde recolectás, porque tal vez sí utilizan de manera sistémica antibióticos, aunque es raro y es caro, hay gente que los utiliza. La ganadería intensiva opta por el rendimiento económico y la productividad, y en consecuencia el mayor impacto ambiental, y eso es algo de lo que todos tenemos que tomar conciencia. En cambio, la ganadería extensiva va a ir más acorde a los ciclos naturales, al animal que pasta naturalmente en espacios amplios, y así va a tener un menor impacto ambiental. ¿Qué dicen? ¿Ya están? Sí. ¿Qué pinta, no? Sí, mucho. Y bueno, vamos ahí. Capaz, ¿Tiene una pinta? Todavía no las probamos porque es muy temprano, es la hora del almuerzo, pero ya quedan listas para la merienda. Bueno, y parece que se viene una nevada. Está bajando la nube por el lado de Cumbrecita. Tanto el Cerro La Horqueta también tiene una nube baja. Esto puede querer decir, ya vimos un poco de garrotillo, que es una especie de nieve un poco agarrotada. Son bolitas blancas que caen parecido a una nieve, pero un poco más pesada. Y está en el pronóstico, anuncia nieve, así que quien dice nos sorprende con todo, con un manto blanco en un rato. Y espero, bueno, que les haya gustado el video. No se olviden de compartir, darle me gusta, dejar un comentario. Y hasta la próxima.